Buenas tardes. A esta hora nos vamos al Palacio de los Eventos en Maracaibo, Estado Zulia, donde se desarrolla la juramentación y toma de posesión de Omar Prieto como gobernador y de los alcaldes y alcaldesas electos el pasado 10 de diciembre. Los detalles con nuestra compañera Gisette Cabrera. La tradicional gaita zuliana, el pueblo del Estado Zulia recibe al primer mandatario nacional en este acto de juramentación y toma de posesión de Omar Prieto como gobernador del Estado Zulia, en donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha venido a visitarnos, el primer mandatario nacional, luego de esas importantes actividades que realizó esa agenda internacional, donde estuvo en Turquía, estuvo en Cuba también celebrando el 13 aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos. Y el día de hoy decide acompañar al pueblo zuliano en este acto de juramentación. El pueblo zuliano ha colmado las instalaciones del Palacio de los Eventos de Maracaibo y ha decidido venir a mostrarle su apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que en este momento hace su entrada acompañada de Omar Prieto, quien es el gobernador recientemente electo el pasado 10 de diciembre por más de 710 mil zulianos y zulianas que decidieron apoyar electoralmente la continuidad y el fortalecimiento de la revolución bolivariana acá en el Estado Zulia. Vemos cómo el presidente de la República saluda de manera calurosa, de manera afectuosa, recibe el amor de las zulianas y los zulianos que han venido el día de hoy a expresarle su apoyo, a expresarle su acompañamiento en todas estas metas, proyectos que a partir de hoy inician acá en la entidad zuliana con el liderazgo de Omar Prieto Fernández, el nuevo gobernador de la entidad. En este acto es importante destacar que también se realizará la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de los 21 alcaldes y alcaldesas que fueron elegidos el pasado 10 de diciembre, 19 alcaldes revolucionarios y dos alcaldes también de la oposición de la República que el día de hoy vienen a subordinarse ante el poder originario y plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente al firmar el acta de juramentación y compromiso por la patria. Vemos cómo el presidente de la República comienza a intercambiar con los alcaldes electos, a saludarlos. Recordemos que son 21 los municipios que están representados por estos líderes municipales que se han comprometido en trabajar de forma mancomunada y unificada con las políticas del gobierno nacional, del gobierno regional y por supuesto enmarcado en lo que es el plan de la patria. Vemos cómo el pueblo zuliano y además este grupo que está cantando tradicionales gaitas zulianas, que están recreando, por supuesto, identifican esta etapa, esta época navideña decembrina y por supuesto celebran la característica alegría, el característico humor y creatividad del pueblo zuliano. En esta actividad representa la Asamblea Nacional Constituyente el constituyentista Pedro Carreño, quien es presidente de la Comisión del Poder Público, y además el primer mandatario regional que el día de hoy toma posición para ser juramentado por el Consejo Legislativo en la presidencia del diputado Homer Muñoz. En este momento el presidente de la República se acerca a los 43 constituyentes, diputadas y diputadas, tanto sectoriales como territoriales de acá del Estado Zulia, que también han venido a mostrarle su apoyo al presidente de la República, a recibir su visita y por supuesto a acompañar la juramentación y toma de posesión del gobernador Omar Prieto Fernández y de los 21 alcaldes y alcaldesas de la región. Vemos cómo sigue saludando a los constituyentes, vemos constituyentes como Noli Pocaterra, Fidel Madroñero y otros constituyentes que han decidido el día de hoy venir a recibir al presidente de la República acompañados del Poder Popular, consejos comunales, VC, organizaciones sociales,
sociales de los 21 municipios de la entidad que el día de hoy reciben al primer mandatario nacional. Lo reciben luego de esa importante representación internacional que ejecutó durante esta semana. El presidente de la República responde con besos, responde con alegría el saludo del pueblo zuliano que el día de hoy ha venido a presentarle ese triunfo electoral que tuvo el pasado 10 de diciembre y que el día de hoy ratifica el apoyo incondicional que tienen ante el primer mandatario nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela viene acompañado por Cilia Flores, primera combatiente de la nación, por el gobernador electo del estado Zulia, Omar Prieto Fernández, por Magdalena Balbuena, gobernadora encargada del estado Zulia, y por Pedro Carreño y Edison Alvarado, presidentes y vicepresidentes respectivamente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente. En la voz del comandante supremo Hugo Chávez. Arroró mi niño, arroró mi amor, duerme pedacito de mi corazón. Guarao turna llorico areas allá. Ay, damo arribo, no me enoco ahí. Duérmete, mi niño Simón, y sueña los sueños del libertador. Gloria, guaro, pueblo de tu corazón, alegre esperando la de tu Leonor. Gloria al bravo pueblo que el yugo cansó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo cansó, ¿ah?
Tomen asiento, por favor. Lectura de la orden del día por parte del ciudadano Nerio Negrón, secretario del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Maracaibo, 16 de diciembre del año 2017. Juramentación del ciudadano Omar Prieto Fernández, gobernador electo del Estado Zulia. De conformidad con el artículo 73 de la Constitución del Estado Zulia y según lo aprobado en sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado Zulia en fecha 14 de diciembre del año 2017. Juramentación del ciudadano Omar José Prieto Fernández, gobernador electo del Estado Zulia, por parte del ciudadano Omer Muñoz Ramírez, presidente encargado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. El presidente encargado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, diputado Omer Muñoz, se dispone a leer el acta de juramentación. Escuchemos. Compatriota, camarada combatiente de la vida, Omar José Prieto Fernández, jura usted ante Dios sobre todas las cosas, ante la Constitución del Estado Zulia y sus leyes, ante la memoria del comandante eterno Hugo Chávez Frías, ante la Constitución Nacional que nos dimos los venezolanos en 1999, ante este pueblo zuliano y ante el pueblo venezolano, cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado, la República, y jura usted ante el pueblo bolivariano en cumplir y hacer cumplir las leyes de la República y cumplirle al pueblo zuliano. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mis padres, por mis hijos. Juro por los libertadores de la patria. Juro por la memoria de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Juro delante de la Asamblea Nacional Constituyente. Juro por nuestra Constitución, que defenderé hasta que así la vida lo decida, la felicidad, la prosperidad de los zulianos y las zulianas que han depositado en nosotros toda su confianza. Lo juro y lo cumpliré. Si así lo hiciere, que Dios y la patria y la revolución bolivariana os premien, de lo contrario os lo demande. Quedas posesionado, Omar, como gobernador electo del Estado Zulia y gobernador en ejercicio. Gracias. Imposición de la banda como gobernador del Estado Zulia al ciudadano Omar José Prieto Fernández por parte del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Juramentación de los alcaldes y alcaldesas electos del Estado Zulia por parte del constituyente Pedro Carreño, presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas noches, compañero presidente de la República, primera combatiente, gobernador del Estado Zulia, constituyentes, poderes públicos,
del Estado Zulia, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Poder Popular y alcaldes electos por voluntad soberana del pueblo venezolano el día 10 de diciembre. Este acto de un inmenso contenido republicano representa la juramentación de los alcaldes electos y la suscripción del compromiso de subordinación a la Asamblea Nacional Constituyente a tenor de lo que establece el artículo 349 de la Constitución, y leo el segundo párrafo, artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, fundamenta esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente el decreto constituyente del 8 de agosto del 2017, mediante el cual se dictaron las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Constituyente en armonía con los poderes públicos, y el quinto artículo del decreto establece lo siguiente, y leo textualmente: todos los organismos del poder público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen dicha Asamblea, dirigidos a los fines de preservar la paz y tranquilidad socioeconómica y financiera y garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano. En virtud de ello, la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto mediante el cual delegó en los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes la juramentación de los alcaldes y alcaldesas proclamada por el ente rector electoral, y procedemos a la juramentación. Con su permiso, señor presidente. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi patria. Juro por mi honor. Que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que se hayan roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del imperialismo. Juro trabajar sin descanso por el bravo pueblo de mi municipio para lograr definitivamente su redención social y su regeneración moral, y cumplir el sueño bolivariano de la suprema felicidad social. Juro cumplir a cabalidad, con lealtad, patriotismo, el cargo de alcalde, el cual he sido electo popularmente, y luchar sin descanso junto a nuestro pueblo, impulsando la organización popular, comunal, y con él dar todo el esfuerzo y trabajar sin descanso por reivindicar sus derechos. Juro cumplir y hacer cumplir absolutamente todos los mandatos de esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Juro, ustedes alcaldes y alcaldesas, garantizar la mejor calidad de vida para la construcción
de la suprema felicidad de nuestro pueblo. Si así lo hicieren, que Dios, la patria y el pueblo os premie, sino que os demanden. Quedan ustedes juramentados ante la soberanísima Asamblea Nacional y a partir de este momento pueden cumplir con lo establecido en los reglamentos y leyes para que sean investidos ante los consejos municipales. Gracias. Vamos a pasar ahora al acto de la firma del acta. Lectura y firma del acta de juramentación y compromiso de la patria por parte de los alcaldes y alcaldesas del Estado Zulia, por parte del constituyente Edison Alvarado, vicepresidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, acta mediante el cual se juramentan las alcaldesas y alcaldes de los municipios del Estado Zulia. El día de hoy, sábado 16 de diciembre del 2017, en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, los constituyentes Pedro Carreño, presidente de la Comisión del Poder Público, y Edison Alvarado, vicepresidente de la Comisión del Poder Público, respectivamente, en representación de la Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con el decreto constituyente mediante el cual se delega la juramentación de las alcaldesas proclamadas y alcaldes proclamados por el Consejo Nacional Electoral a los fines de prestar juramento y manifestar su disposición a subordinarse a esta magna Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía de los poderes públicos constituidos, acto seguido, realizado el acto formal mediante el cual prestaron juramento ante las y los constituyentes y demás autoridades presentes, manifestando su voluntad de subordinarse a esta magna Asamblea Nacional. Los poderes públicos constituidos así fueron juramentados ante la representación de la Asamblea Nacional Constituyente, las alcaldesas y los alcaldes de los municipios que a continuación se mencionan. Luis Urbina, alcalde de municipio Francisco Javier Pulgar. Vladimir Labrador, alcalde del municipio Colón. Willy Casanova, alcalde del municipio Maracaibo. Pedro Duarte, alcalde del municipio Cabina. Samuel Contreras, alcalde del municipio Baral. Wilmer Ariza, alcalde del municipio Catatumbo. Betty Zuleta, alcaldesa del municipio Machiques de Perijá. Johnny González, alcalde del municipio Sucre. La
flaquísima esta muchacha. Esa está aquí de no joder, yo no acuerdo que yo no me... Keiriné Fernández, alcaldesa del municipio Jesús María Semprún. Sinesio Mujica, alcalde del municipio Enrique Lozada. También está gordo, vale. Yo era muy amigo del hermano del que murió. Era dirigente sindical. Indira Fernández, alcaldesa del municipio indígena bolivariano Guajira. Leonidas González, alcalde del municipio Lagunilla. Henry Barrueto, alcalde del municipio Simón Bolívar. Alenis Guerrero, alcalde del municipio Santa Rita. Orlando Urdaneta, alcalde del municipio La Cañada de Urdaneta. Yurani Pino, alcalde del municipio Balmore Rodríguez. Alcaldesa. Olegario Martínez, alcalde del municipio Rosario de Perijá. Tiberio Bermúdez, alcalde del municipio Miranda. Arrieta, alcalde del municipio San Francisco. Luis Caldera, alcalde del municipio Mara. Alcalde del municipio Almirante Padilla. Es todo dado y firmado en Maracaibo, Estado Zulia, en el Palacio de Eventos, a los 16 días del mes de diciembre del 2017. Año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Buenas tardes.
Palabras al cargo del ciudadano Omar Prieto Fernández, gobernador del estado Zulia. Buenas noches. Chávez vive. Un saludo especial al pueblo del Zulia, zulianos y zulianas, poder popular, consejos comunales que nos acompañan el día de hoy. Agradecerle en este evento hermoso, primero que todo a Dios, gracias a Dios por esta oportunidad de que el pueblo pueda seguir en paz. Saludo al presidente, patriota, hermano y amigo, hijo del comandante Chávez, Nicolás Maduro. Bienvenido, presidente. Bienvenida la camarada primera combatiente, Cilia Flores. Saludo a mi esposa, Jessica Lucena, primera combatiente. Saludo a los ministros, ministras que conforman el Tren Ejecutivo Nacional. Saludo a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadanos representantes de los poderes públicos del Estado Zulia. Ciudadana profesora Magdeli Balbuena, gobernadora encargada del Estado Zulia. Ciudadano profesor Homer Muñoz, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ciudadanos, alcaldes y alcaldesas bolivarianos del Estado Zulia. Ciudadanos representantes de los distintos organismos nacionales y regionales del Estado Zulia. Oficiales, generales y almirantes integrantes del alto mando militar. Bienvenido. Un saludo especial y el agradecimiento al gesto humilde del camarada comandante del 4 de febrero, Francisco Arias Cárdenas, por acompañarnos acá, comandante. Gracias. Saludo a Margarita de Arias. Secretarios, directores, presidentes de institutos del Gabinete Ejecutivo Regional, integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y Polo Patriótico, concejales, concejalas, jóvenes integrantes de la OVE, Chamba Juvenil. Saludo también al diputado Pedro Carreño. A los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, expresarle como lo expresé en la juramentación ante ese órgano, mi lealtad absoluta y mi subordinación a la gloriosa Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Expresar igualmente como gobernador del Estado Zulia, en nombre de los zulianos y las zulianas, mi lealtad absoluta al legado del comandante eterno Hugo Chávez. Y expresarle, camarada presidente, como gobernador, como ciudadano y revolucionario, mi lealtad absoluta a usted, camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Presidente y presentes en esta actividad, el Zulia entero, presidente, como se lo expresé en la invitación a la rueda de prensa,
que hiciera desde Miraflores el pueblo del Zulia. El zuliano optó el 10 de diciembre por la paz. Y el 11 de diciembre amaneció el Zulia, como el resto del país, en paz. Agradecerle a los cientos de miles de zulianos que salieron a expresar el voto, la mayoría por la revolución bolivariana, pero agradecerle también a aquel zuliano que, a lo mejor no optando por la revolución bolivariana, optó por lo que tenemos que optar todos los patriotas que queremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que es por la democracia, que es por la libertad, que es por la independencia y que es por la soberanía. Los zulianos y las zulianas, camarada presidente, hemos levantado una bandera y quiero agradecerle en este acto el apoyo que ha expresado, nos va a dar, porque los zulianos y las zulianas estamos decididos a vencer el grave problema que tenemos con la inseguridad y el grave problema que tenemos con el bachaqueo de los alimentos. Le he expresado al camarada presidente de que si bien nosotros vamos a dar una batalla como la estamos dando con aquellos que han tratado de poner de rodillas al pueblo del Zulia, aquel que por circunstancias personales ha tenido que irse por el camino de la venta de los alimentos con especulación y que está en una mesa por allí vendiendo lo que no debería vender, hacia ellos, bueno, nuestra reflexión será una labor de los alcaldes. Aquí el compromiso del gobernador con nuestros alcaldes será una labor de orientación, será una labor de crear las ordenanzas necesarias para que desde el sistema municipal, desde el sistema regional, estos camaradas puedan tener una reorientación en su actividad económica. Pero aquellos que se han ocultado, que han tratado de utilizar alguna fuerza que puedan tener de X o Y manera, les quiero decir, como gobernador del estado Zulia y aquí acompañado de mis alcaldes y alcaldesas, que le declaramos la guerra a aquel que está acaparando, que está especulando. Que estoy convencido que con el apoyo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que estamos convencidos que con el apoyo de nuestra fuerza pública, que estamos convencidos que con el apoyo del poder popular y todas las redes de inteligencia que tenemos que colocar, nosotros vamos a desplazar de manera definitiva a esos elementos que de manera muy asesina le están haciendo un daño inmenso a la economía del país y al pueblo del Zulia. El esfuerzo que hace la revolución bolivariana, el esfuerzo incansable que hace nuestro presidente, el esfuerzo incansable que hacen nuestros ministros, tiene que ser complementado por el esfuerzo de nuestros alcaldes y tiene que ser complementado por el esfuerzo del gobierno regional. Somos corresponsables del sistema económico. Los alcaldes tienen una responsabilidad especial en el sistema económico local. Son ellos los responsables de la licencia de actividad económica. Quien esté especulando, quien esté acaparando, quien esté dañando la posibilidad del desarrollo de nuestros hijos, nosotros tenemos que actuar de manera contundente. Y aquí pedirle apoyo a nuestra fiscalía, pedirle apoyo a nuestros tribunales, para que quien caiga en esos actos sean verdaderamente enjuiciados. Expresarles el compromiso que el camarada presidente Nicolás Maduro ha anunciado a nuestros alcaldes, ha anunciado a los gobernadores. Estaremos la semana entrante en la ciudad de Caracas en una reunión con el Consejo Federal de Gobierno para que cada alcalde, cada alcaldesa y en el caso particular como gobernador del estado Zulia presentemos los proyectos que tienen que ver
materia de servicios públicos, que tienen que ver en materia de salud, que tienen que ver en materia de vialidad, que tienen que ver en materia de transporte público. De manera que sabemos que esta nueva etapa, esta etapa que estamos convencidos, que los zulianos y las zulianas estamos convencidos, vamos a conquistar, que estas nuevas etapas que comienzan son retos importantes, son retos hermosos. Nosotros, presidente, comandante, colocamos en las batallas que sabíamos que eran batallas espirituales. Sabemos que este Estado durante mucho tiempo, más la ciudad de Maracaibo, ha estado comprometida con otras cosas. Nosotros expresamos en todas nuestras asambleas que colocábamos al Rey de Reyes al frente de estas batallas para que pudiésemos liberar de las tinieblas a nuestro pueblo. Y ha sido la revolución bolivariana y ha sido la bendición de nuestro Padre Creador el que nos está permitiendo comenzar una batalla con la mayoría de las alcaldías conquistadas. Y es grato para nosotros saber que teniendo acá dos alcaldes que no pertenecen a la revolución bolivariana, han optado por el acto democrático de reconocer la voluntad del pueblo expresada en la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, presidente, cuente con el pueblo del Zulia, cuente con el gobierno del Zulia, cuente con el poder popular, cuente que daremos las batallas que sean necesarias para lograr el sueño de Bolívar, lograr el sueño de Hugo Chávez, que sabemos que es el sueño que usted tiene en el corazón y en su conciencia. Gracias, camarada presidente. Gracias, Zulia. ¡Chávez vive! ¡Hasta la victoria siempre! En este momento el gobernador acaba de finalizar su primer discurso ya como mandatario regional, ya luego de su toma de posesión en este acto de juramentación y toma de posesión del gobernador Omar Prieto Fernández, donde asiste el poder popular, el pueblo zuliano de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. ¡Que viva el Zulia bolivariano, libre, soberano, revolucionario! ¡Que suene la tambora, que suene la gaita, que suene la alegría de la victoria! ¡Tiempos de victoria, tiempos de esperanza! ¡Un, dos, tres! ¡Pascua! Con alegría, con amor, celebremos la victoria del Zulia, la victoria de la esperanza. Adelanta Torres, le lleva a Baudilio, una buena gorra con los lazos amarillos. Adelanta Torres, le llevo a Baudilio, una buena gorra con los lazos amarillos. El homenaje gaitero que por el recuerdo corre, habla de Adelaida Torres y Baudilio el guerrillero. El homenaje gaitero que por el recuerdo corre, habla de Adelaida Torres y Baudilio el guerrillero. Adelaida Torres, Zamora, Zamora vive. Adelaida Torres, me llevo a Baudilio, una buena gorra con
avisarle a Baudilio que había llegado el caudillo, salía de la isla Torre. Llegó el general Zamora con valentía altivez, diciendo llegó la hora, vamos con Santa Inés. ¡Eso! Le lleva Baudilio una buena gorra con los lazos amarillos. No hay mejor regalo que le podamos dar al Zulia y desde el Zulia a toda Venezuela en este diciembre de victoria que una buena gaita aquí tocada en el propio Maracaibo, pues. Gracias. La tamborera es un espectáculo, mira. Dale, tamborera, toca para que vean. Mira, toca, toca parada, mira. Mira la tamborera, la gaita, vale. Tradicional hace mucho que sonaba y la gente la cantaba en la guerra federal. La gaita tradicional hace mucho que sonaba y la gente la cantaba en la guerra federal. Adelaida Torres le llevó a Baudillo una buena gorra con los lazos amarillos. Qué belleza, vale. Adelaida Torres le llevó a Baudillo sabor, vale. Una buena gorra con los lazos amarillos. Una buena gorra con los lazos amarillos. Qué alegría, qué energía. Eso solo se encuentra en el Zulia. Solo aquí uno siente ese sabor tan bonito. Esa energía que fluye en la tamborera, en el furruco, en el canto, en las voces, en la armonía. Por eso no hay mejor regalo para un diciembre 2017 de victoria revolucionaria en el Zulia que cantar y bailar la victoria junto al pueblo del Zulia. Gracias al Zulia por esta gran victoria del 10 de diciembre. Gracias. Es lo primero que tengo que dar. Gracias a Dios, nuestro creador. Y gracias al pueblo, creador de todas las victorias, de todas las esperanzas y de todos los caminos, por ahora y para siempre. Gracias. Zulia, 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 ¿cuántas luchas se han dado desde el Zulia? Quiero felicitar nuevamente al compañero Omar Prieto por la victoria del pasado domingo, 10 de diciembre. Más de 710 mil votos. El guarimbero Tequeño Crudo se quedó en el aparato, compadre. Aquí tenemos gobernador bolivariano, gobernador del pueblo. Tequeño Crudo, ¿dónde está? Como le dice Diosdado, pues. El pueblo de Zulia es un pueblo aguerrido, noble, enérgico, ingenioso, creador, alegre, que tiene fuerza diaria para levantarse. El pueblo del Zulia, desde hace mucho tiempo, ha tomado un camino. Y el domingo 10 de diciembre, 710 mil compatriotas del Zulia ratificaron el camino de la revolución bolivariana desde el Zulia, en el Zulia y con el Zulia. Quiero agradecer desde mi corazón como hermano, como compañero de causa, el trabajo gigantesco, sacrificado y entregado con honestidad que ha hecho nuestro compañero comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, quien estuvo al frente del Estado Zulia durante tantos años de lucha. Quiero pedir un aplauso de amor, de unión, de cariño, de reconocimiento. Camarada Francisco Javier Arias Cárdenas y su esposa Margarita, mi abrazo.
de hermano. Quiero saludar a la Asamblea Nacional Constituyente presente, que ha enviado a el constituyente Pedro Carreño al frente de una delegación para presidir este acto solemne de juramentación del gobernador Omar Prieto. Gracias, constituyente, por todo el trabajo. La constituyente lo que hace es fortalecerse, consolidarse en su espíritu democrático. Gracias a los 21 alcaldes y alcaldesas, a todos y cada uno. Para mí son uno solo y están en mi corazón los 21. Nosotros, con el apoyo del PSUV y del Gran Polo Patriótico y de las Fuerzas Revolucionarias, ganamos 19 alcaldías de 21 alcaldías en el Zulia. Pero para mí, a partir de hoy, los 21 alcaldes cuentan con todo mi apoyo, todo mi respaldo. Hay dos alcaldes de Acción Democrática. Bienvenido al trabajo, porque les toca bregar, nos toca bregar. El pueblo decidió democráticamente que ustedes son los alcaldes. Bienvenido. Nosotros no andamos jugando. Nosotros somos gente seria. Cuando ganamos, ganamos. Y si nos toca perder, perdemos. ¿Verdad? Se nos está pegando algo del filósofo. Cuando ganamos, salimos a trabajar porque ganamos. Y cuando perdemos, reconocemos. No andamos con guabineo. No andamos con lloriqueo. Este año nos ha tocado, luego de la violencia que pretendió incendiar Venezuela en el mes de abril, mayo, junio y julio, este año, enfrentando las dificultades de la guerra económica, el pueblo venezolano se ha puesto de pie y hemos tenido tres grandes victorias electorales democráticas de la Constitución y la Libertad venezolana. No perdamos de vista que ellos pretendieron incendiar Venezuela, caotizarla, para justificar una intervención política y militar del imperialismo norteamericano y sus aliados, y ocupar nuestra riqueza. Ese fue el plan verdadero. Ese es el plan que ellos desarrollaron. Una derecha, una ultraderecha apátrida, que el pueblo ha derrotado. No solo el pueblo bolivariano, también en filas opositoras, el pueblo que vota por la oposición no quiere más guarismo, no quiere más violencia, no quiere más vendepatria. Quiere trabajo, prosperidad, avance, progreso. Quiero saludar de manera muy especial a los oficiales de nuestra amada, querida y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un gran aplauso al mayor general Moreno Martínez, comandante de la Red Occidente, al general Javier Benchimol, comandante de la zona operativa del Zulia, y a todos los generales, almirantes y oficiales. Nuestra Fuerza Armada ha jugado un papel vital, preponderante, este año 2017. Y a nombre del pueblo, hermanos oficiales, les doy las gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General Padrino, Almirante Ceballos, Comandante General de los Componentes, gracias a nombre del pueblo, gracias por la paz, gracias por la integridad del territorio. Igualmente, quiero saludar a las autoridades presentes, la constituyente, la primera combatiente, Cilia Flores, siempre un saludo. Cilita
vos soy jodedor. Silita, la bonita, como la quiere en el Zulia, ¿vale? Mira, Silita. Igualmente quiero saludar a los legisladores del Consejo Legislativo, a la compañera Magdely Balbuena, que asumió en encargaduría la gobernación. Gracias. A Homer Muñoz, presidente del Consejo Legislativo. Quiero saludar al magistrado del Zulia y de Venezuela, Calixto Ortega, a su señora esposa, Soraya, grandes compañeros y amigos, y a todo el Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, quiero saludar a Omar Enrique, cantante, el príncipe del merengue. Ya se montó en la tarima. A la jueza rectora del Estado Zulia, doctora Vanderleya Andrade. Bienvenida, doctora. Justicia. Igualmente al fiscal superior del Ministerio Público, Fernando Silva. Mi saludo. Igualmente la directora regional del Consejo Nacional Electoral, Mariana Medina. Mujeres al Poder. Igualmente quiero saludar al defensor del pueblo del Zulia, Aristóteles Cicerón Torrealba. Aristóteles, mi saludo. Nombre grande, ¿vale? Aristóteles Cicerón. Y al Contralor General del Estado, Néstor Perdomo. Un saludo a todos. Me dicen que tenemos un pase. Y quiero compartir este acto de alegría, de compromiso, de juramentación con la juramentación de las autoridades en Caracas, en la Plaza Bolívar de Caracas. Se está juramentando la alcaldesa Erika Faría, el alcalde de La Guaira y todos los alcaldes y alcaldesas del Estado Miranda. Allá se encuentra la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a darle un aplauso a Delcy Rodríguez. ¡Adelante, presidenta! ¿Cómo está, presidente? Bueno, aquí estamos, frente a nuestro libertador, con el pueblo del Estado Vargas, de Caracas, del Estado Miranda, acompañado de los alcaldes y la alcaldesa que fueron electos por voluntad del pueblo el 10 de diciembre. Yo voy a empezar, presidente, a llamar a cada uno de los alcaldes que vamos a juramentar para proceder como corresponde. Erika, alcaldesa Erika Farías, por el municipio Libertador. Alejandro Terán, por el municipio Vargas. Wiseli Álvarez, por el municipio bolivariano Guaycaipuro. Nora Delgado, por el municipio Brión. Juan Aponte Mijares, por el municipio Acevedo. Ismael Capinel, por el municipio Independencia. Henker Tobar, por el municipio Lander. Argenis Medina, por el municipio Simón Bolívar. Jesús Monterola, por el municipio Páez. Farid Fraija, por el municipio Carrizal. Eric Lovera, por el municipio Paz Castillo. Johan Ponce, por el municipio Burós. Luis Figueroa, por el municipio Plaza. Elber Vivas, por el municipio Pedro Gual. José Vicente Rangel Ábalos, por el municipio Sucre. José Fernández, por el municipio Los Alias. Gabriela Simosa, por el municipio Urdaneta. Darwin González, por el municipio Baruta. Hugo Martínez, por el municipio Zamora. Gustavo Duque, por el municipio Chacao. Humberto Marte Tejada, por el municipio Cristóbal Rojas. Y Elías Ayep, por el municipio Atillo. Voy a pedir que me acompañen el primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y voy a pedir muy especialmente al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor Tarek El Aissami. Distinguidos alcaldes y alcaldesas, juran ustedes por el Dios de sus padres, juran ustedes ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Juran ustedes no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, para defender y proteger la voluntad del pueblo que los eligió para ser mandatarios locales. Juran ustedes defender el Estado de Derecho y jamás prestarse para ningún tipo de amenaza interna o externa contra nuestra patria. Juran ustedes defender la paz de sus municipios. Juran ustedes trabajar afanosamente por el desarrollo económico de cada uno de los municipios que los eligió. Juran ustedes preservar y cuidar cada voto que los eligió como mandatarios locales. ¿Lo juran? Si así lo hicieren, que Dios, la patria y el pueblo de Venezuela os lo premie. Quedan entonces ustedes juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente como alcaldes y alcaldesas de los municipios de la República Bolivariana de Venezuela. Volvemos con usted, presidente, desde la Plaza Bolívar, acá en Caracas. Y revolucionario desde el Zulia, la tierra del sol amado, la tierra de Dios, Zulia, allá en Caracas, se acaban de juramentar todos los alcaldes y las alcaldesas que el pueblo libremente eligió en el estado Miranda. En el estado Miranda se dio el caso como en el Zulia. En el Zulia ganamos 19 municipios, 19 alcaldías de 21. En el estado Miranda también. En el estado Miranda ganamos alcaldías tan importantes como el municipio Sucre, Petare, que es gigantesco, es como Maracaibo. Pero la oposición ganó en buena lid los municipios de Chacao, El Atillo, Baruta y Los Alias. Ahí están juramentándose. Los felicito. Y cuenten con todo mi apoyo. Los alcaldes electos de la oposición de Baruta, de Chacao, de Latillo y de Las Alias. En Caracas tenemos por primera vez una mujer alcaldesa. Se trata de Erika Farías, que ha tenido récord. La votación más alta con que se haya electo la alcaldía de Caracas en toda su historia. Una muchacha de los barrios de Caracas. Yo la conocí en el barrio Los Eucaliptos, montado, encaramado por allá, en la parroquia San Juan, allá, recorriendo esos barrios en los años 80. Yo conocí una muchacha de 14 años, Erika Faría, y me siento feliz de ver convertida a Erika Faría en alcaldesa de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Y en el estado Vargas, en el estado Vargas coincide, desde el punto de vista del espacio territorial administrativo, la gobernación que la dirige nuestro querido hermano, el general en jefe García Carneiro, con el municipio. Nosotros, yo, a mí, por ejemplo, me gusta más decirle La Guaira, porque es el nombre histórico y es el nombre de los pueblos indígenas originarios de esa región, La Guaira, región de las aguas, región de los mares, La Guaira. No sé si algún día llegará la oportunidad de colocar nuevamente el nombre de La Guaira, que es el nombre originario milenario. Pero ahí en La Guaira eligieron un muchacho de 27 años, fue viceministro de deporte muchos años, y llevó el deporte venezolano al más alto nivel, con récord de votación. Es la votación más alta que se haya obtenido jamás en ese estado. Se trata de José Alejandro Terán. Felicidades, muchachos. La juventud bolivariana, mira, al frente. La juventud bolivariana al frente. Si ustedes me lo permiten, también en la capital del estado Miranda eligieron una joven venezolana, mirandina. La capital del estado Miranda es el municipio Guaycaipuro. Pero seguramente ustedes lo conocerán más fácil si les digo que es Los Teques. Ustedes han escuchado Los Teques, ¿verdad?
Los teques, ¿por qué? Por las tribus indígenas. Noelí Pocaterra, por nuestro hermano Guaycaipuro, que vivía en los teques precisamente. Y ahí eligieron a esta muchacha, Wisenly Álvarez, alcaldesa por récord de votos también. Pelo a pelo, pues, le ganamos. Ellos lanzaron candidatos, la oposición. ¿Quién dijo que no? Una cosa es que la ultraderecha se hizo la loca para que hoy no estuviéramos contándole los votos y decir, perdieron. Se hicieron los locos. Pero por debajo apoyaron con todo, con candidatos unitarios, únicos. Y aquí estamos, pues. Felicidades. Yo quisiera, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, yo quisiera que la alcaldesa de Caracas, en nombre de todos los alcaldes de esta región capital, Erika Faría, le diera un saludo al pueblo del Zulia, al pueblo de Caracas y al pueblo de Venezuela desde la Plaza Bolívar, la Plaza Mayor de la ciudad capital. Adelante, Caracas. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, saludar al pueblo de Zulia, de Miranda, de Vargas y de Caracas, que está atento a este acto histórico. Y saludarlo a usted, presidente, y pedir un fuerte aplauso de este público para usted, nuestro presidente constituyente, nuestro presidente pueblo, nuestro presidente Paz. Y bueno, igualmente saludar a nuestro hermano gobernador Omar Prieto en el estado Zulia, a nuestro hermano gobernador García Carneiro en el estado Vargas y a nuestro hermano gobernador Héctor Rodríguez en nuestro estado Miranda y a nuestro jefe del distrito capital, el compañero Benavides Torres, que está acá presente también, a nuestra hermana Margao, gobernadora del Estado Bolivariano de Cojedes, que nos está acompañando hoy también. Este es un acto, presidente, que expresa la voluntad de un pueblo que quiere paz, la voluntad de un pueblo que quiere trabajar, la voluntad de un pueblo que quiere seguir soñando, quiere seguir creciendo, quiere seguir siendo libre, soberano e independiente. Nosotros queremos pedir, de verdad, un aplauso muy particular a nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y a su junta directiva, quienes nos han apresurado en esta labor importante de ir eligiendo no solo a nuestros gobernadores y gobernadoras. Hoy celebramos de contar con 19 gobernaciones a nivel nacional, sino haber también permitido que nuestro pueblo pudiera elegir a los 335 alcaldes y alcaldesas de todo el país. Es la expresión de una democracia que se manifiesta y se fortalece todos los días, cada vez que nuestro pueblo tiene la oportunidad de expresar su pensamiento, de expresar su preferencia de forma pacífica y de forma multitudinaria, como lo han sido todas las elecciones que hemos hecho en estos últimos 140 días. Han sido tres elecciones que han dejado manifiesto ante el mundo la voluntad democrática del pueblo de Bolívar, del pueblo de Rodríguez, de Zamora, de Miranda, del pueblo de Chávez y su pueblo, compañero presidente. Aquí está este pueblo maravilloso fortaleciendo nuestra democracia, fortaleciendo nuestra paz y asumiendo y reafirmando el compromiso de seguir defendiendo nuestra patria, de seguir protegiendo a nuestro pueblo y de hacer de Venezuela una patria hermosa, una patria potencia, una patria como la soñaron nuestros gigantes. Así que desde aquí, desde la Plaza Bolívar, con nuestro hermoso libertador, a quien siempre le elevamos no solo nuestros deseos, nuestros sueños, sino también nuestra valentía, nuestro coraje y nuestro compromiso de seguir siendo bolivarianos y bolivarianas, desde aquí le decimos que viva la patria, que viva Bolívar, que viva el pueblo, que viva la revolución y que viva Chávez. Y desde el Zulia decimos
que viva Venezuela, que viva la patria grande. Gracias, Erika. Gracias. Continúen su acto en Caracas con la misma alegría contagiosa con que empezamos este acto, con gaitas, con villancicos, con música, con alegría. Ahí está el vicepresidente ejecutivo también. Hoy sábado yo había anunciado que íbamos a hacer el taller de planificación y acción con todos los 23 gobernadores y gobernadoras y con los 335 alcaldes y alcaldesas. Pero todavía la dinámica de juramentación estaba en pleno desarrollo y más bien decidí hacer ese taller necesario de unificación, de esfuerzos, de visión, de unificación de la inversión pública, de acoplamiento de los planes en todos los municipios, en todas las gobernaciones, con el gobierno nacional, el próximo martes 19 de diciembre en Caracas están convocados los 335 alcaldes y los 23 gobernadores y gobernadoras del país. Porque tenemos que remar juntos. Tiene que empezar una nueva era de unión nacional, de trabajo compartido, de convivencia y armonía entre los venezolanos. Tenemos que echar de lado las campañas sucias que tratan de generar odio, miedo, incertidumbre en los venezolanos. No, Venezuela no necesita odio, división, incertidumbre. Venezuela necesita amor, entendimiento, armonía, trabajo, prosperidad compartida. Eso es lo que necesita nuestra patria, esfuerzo común, remar juntos. Y yo lo digo como presidente de la República, tengo la principal responsabilidad y por eso llamo a un diálogo y a una acción conjunta a todos los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras del país por el bien de los venezolanos, por el bien común de nuestra Venezuela amada. Yo no sé si tenemos imágenes, Bencil, pero un día como hoy, hace 4 años, Arias Cárdenas, camarada, hermano, compañero, un día como hoy, 16 de diciembre es hoy, ¿verdad? Bueno, feliz Navidad y próspero año 2018 a todo el Zulia de Venezuela, por adelantado. Mi feliz Navidad, mi abrazo. Y le pido las bendiciones a nuestro Diosito para todo el pueblo. Y pido las bendiciones de la Chinita a todo el pueblo del sur y de Venezuela. Amén, amén, amén. Y para mí también, pido que ustedes siempre oren por mí. Siempre me den sus oraciones. Y me entreguen sus bendiciones. Que eso me llena de fuerza espiritual, de energía. Ahora, hace 4 años, Bencil, hace 4 años, un día como hoy, en la tarde, una vez que se dieron las elecciones de alcaldes y alcaldesas, nosotros ganamos 250 alcaldías, más o menos. En el año 2013, primer año, cuando se nos fue Chávez de esta vida a la inmortalidad, porque tengo la absoluta seguridad que el alma de Chávez se fue a la inmortalidad y está al lado allá de nuestro Señor Jesucristo, llenando de bendiciones siempre a nuestro país. Estoy seguro de eso, tengo fe en eso. Cuando Chávez se nos fue y nos dejó juntos aquí y me dejó a mí como una especie de hermano mayor, cuidando de la familia, nos tocó hacer elecciones el mismo año y nosotros ganamos con el 54% de los votos, 250 alcaldías. Ya había empezado la guerra económica, ¿se acuerdan? El llamado Dacazo, ya lo habíamos enfrentado en un principio,
y lo vamos a seguir enfrentando. Y más temprano que tarde, con la fuerza del pueblo, Venezuela vencerá la guerra económica, a los bachaqueros y a todas las mafias de la economía criminal. Ustedes verán. Vamos, mira, ahí avanzando, luchando, luchando. Ahora, yo convoqué hace 4 años, alcaldes, alcaldesas, a todos los alcaldes electos, con buen corazón, hermanos militares, los convoqué a un diálogo constructivo. Transmití en cadena el diálogo, toda la tarde y toda la noche. Inclusive en la primera línea estaba sentado el mismísimo vampiro Antonio Ledezma. Yo lo saludé, me eché agua bendita en las manos y le di la mano. El hombre temblaba, temblaba así como, temblaba como poseído. Y le vi la cara, los ojos, única vez en mi vida que hice eso. Y saludé al otro y al otro y al otro. Les di la palabra en público. ¿Qué hicieron ellos? Yo convocándolos al diálogo, al trabajo, a un solo plan por Venezuela. Y en el mes de enero, febrero, marzo, se fueron a la guarimba a quemar Venezuela y a tratar de derrocar el gobierno revolucionario. 4 años después, yo digo, convoco a los 23 gobernadores y gobernadoras, convoco a los 335 alcaldes. Claro, las cosas ahora son diferentes. Nosotros no tenemos 250, ahora hemos ganado de los 335, 305 alcaldías a nivel nacional. Perdón, corrijo, 308 alcaldías, gracias, Pedro Carreño. Para que se pongan serios, pues. Aquí está el mismo hombre, de hace 4 años. Con el mismo espíritu de diálogo. Pero aquí está el mismo hombre más maduro que hace 4 años, dispuesto a trabajar. Pero el que se resbale, pierde, compadre. El que se resbala, pierde. Pa' que lo sepáis. Pa' que te lo chupéis. Pa' que lo sepáis. Pa' que te lo cepilléis. Yo quiero trabajar por Venezuela. Claro que sí. Venezuela ha cumplido una agenda impecable desde el punto de vista constitucional, democrático. En el mundo, la derecha sale a pedir sanciones contra el país. Ahí está Julio Borges, se fue 10 días del país a pedir sanciones en Europa y en Estados Unidos contra el petróleo, contra PDVSA. Julio Borges está pidiendo sanciones contra PDVSA, contra el petróleo, contra las finanzas públicas. ¿Hasta cuándo va a llegar Julio Borges en su empeño de hacerle daño a Venezuela? Yo pido justicia al máximo nivel contra los traidores a la patria. Justicia, justicia, pronta, rápida, expedita y justa, valga la expresión. Cualquier decisión que tome el gobierno de Estados Unidos es responsabilidad del señor Julio Borges y así lo denuncio. Y cualquier decisión que tome, tengan la seguridad,
va a encontrar al pueblo venezolano de pie, rebelde y con más ganas de trabajar y echar para adelante. No hay imperialismo que detenga en el pueblo de Venezuela. No existe imperio que nos detenga. Fíjense ustedes, en 140 días, compatriotas, yo felicito a las UVCH, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, al PSUV, al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo felicito de corazón. Felicito al Gran Polo Patriótico. Hay que mantenerse unido, el Partido Comunista de Venezuela, Podemos, UPB, Tupamaro, el MEP, el PPT, Alianza para el Cambio, todas las fuerzas del Gran Polo Patriótico. Felicito al movimiento Somos Venezuela y el 4x4, a los CLAP. CLAP, CLAP, CLAP. Felicito a los CLAP, al Movimiento por la Paz y la Vida. Y ustedes saben por qué los felicito. Porque en medio de la guerra que quisieron imponer en abril, mayo, junio y julio, nosotros sacamos a este país del foso de la violencia donde lo estaban metiendo. ¿Y cómo lo sacamos? Lo sacamos con más democracia, lo sacamos con voto. Dijimos, voto sí, balas no, y el pueblo triunfó por el camino de las elecciones. El 30 de julio se abrió el camino. El 15 de octubre siguió abriéndose el camino. Y ahora el 10 de diciembre hemos consolidado la victoria de la paz, de la democracia y la victoria de la Asamblea Nacional Constituyente sobre los guarimberos y los violentos y la extrema derecha proimperialista. Sin dejar de trabajar un día, compañeros, compañeras, hermanas, hermanos, todos los días. Yo cuando llegué al aeropuerto me estaba esperando en la escalerilla el gobernador Omar Prieto. Quiero saludar a su esposa, la primera combatiente del Zulia, Jessica Lucena, a su hermana, a sus familiares presentes, todos sus familiares. Hay que apoyar mucho a este hombre para el trabajo. Y le dije, Omar, Omar, compañero, nosotros somos hermanos de lucha, de verdad. Nosotros cultivamos la solidaridad verdadera, la hermandad, en todas las circunstancias. Eso no lo puede entender la derecha, que entre nosotros priva un espíritu de hermandad, de solidaridad, que solo los socialistas, los revolucionarios, los chavistas tenemos y cultivamos desde aquí, desde adentro del alma, en base a un amor muy grande por nuestra patria, el amor por nuestra tierra, por nuestro pueblo, lo convertimos entre nosotros en hermandad, en solidaridad, en compañía. A mí me ha tocado candela pura, compadre. Yo no me quejo, ni me quejaré jamás. Pero no hubiera podido llegar hasta donde estamos sin el apoyo de hermanos y compañeros como Arias Cárdenas, como Omar Prieto, como la Asamblea Nacional Constituyente, sin el apoyo del pueblo consciente. El apoyo del pueblo consciente. El año 2017 demostró que sí se puede. El año 2017 ha demostrado que unidos, conscientes y marchando juntos somos indestructibles. No pudieron con nosotros ni podrán con nosotros. Puedo decirlo con humildad siempre, porque soy un hijo del pueblo, soy un hombre de a pie,
no tengo apellidos oligárquicos. No provengo de familia oligárquica. No, soy un hombre de a pie. Yo siempre recuerdo, lo estaba recordando con Omar, contándole y con Silita. Aquellos años 90, en que veníamos con nuestro comandante Chávez aquí a empezar a construir esta fuerza. Recuerdo el año 97, 98, 99. Me correspondió a mí venir como responsable de la construcción del movimiento Quinta República y del Polo Patriótico entonces. Y recorríamos las calles de Maracaibo, de Cabimas, de la Cañada de Urdaneta, de San Francisco, del sur del lago. Lo recuerdo como si fuera ahorita, hace 20 años apenas, un poco más joven. Ahí conocí, recuerdo a Calisto en aquella época, entre otros compañeros presentes. Tengo muchas amistades, compañeros. A todos les doy un abrazo, amigos, amigas presentes, queridos hermanos y hermanas de tantos años de lucha. Y nosotros, cuando fundamos la FBT, la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, un día fuimos a un campo petrolero, creo que fue en Lagunilla. Estaba haciendo 60 grados a la sombra. Y pusieron el acto a las 12 del mediodía. Yo no sé si eran unos enemigos que organizaron ese acto. En pleno verano. Y sudábamos. Y me tocó a mí hablar, y yo estaba emocionado y me inspiré. Hasta que alguien me gritó, Maduro, la pepa de sol. Maduro, la pepa. Como diciéndome, ya callate, mi hijo. Sudamos. De lo lindo, pues. Así que nosotros hemos recorrido cada calle, de cada barrio, de cada pueblo de esta amada Venezuela, desde Maracaibo hasta Caracas, desde Caracas hasta Valencia, Maracay, Barquisimeto, Barcelona, Puerto La Cruz, todo este país, amado. Yo no vengo de los encumbrados del poder económico, ni pertenezco a ningún grupo de mafia política o económica de este país. Soy un presidente independiente, soy un presidente pueblo, he sido y seré un presidente de a pie, de los humildes, para los humildes, con los humildes, de los trabajadores, de las trabajadoras. Y puedo decir con esa experiencia, hombres y mujeres del Zulia que me escuchan, hombres y mujeres de Venezuela, puedo decir con esa experiencia vivida junto a nuestro comandante Chávez, junto al pueblo, que el año 2017 demostró que nosotros somos más fuertes que todas las dificultades. Demostró que somos más fuertes que guarimbas, que guerra económica, que bachaquerismo, que corruptos, que traidores. Ha demostrado que somos fuertes cuando estamos unidos, cuando estamos conscientes, cuando estamos decididos a dar la batalla. Y eso es lo que le decía a Omar. Omar, te toca una gran responsabilidad. Omar tiene una buena experiencia. Fue alcalde durante 9 años en San Francisco, ya tiene una experiencia de gobierno que lo ha entrenado, lo ha capacitado. Y ahora tiene el apoyo de 21 alcaldes y alcaldesas para ponerse en sintonía con un solo plan. Pero además, quiero resaltar, además, hemos ganado por primera vez
en el tiempo de revolución, en 18 años, la alcaldía de Maracaibo con este joven vergatario, Willy Casanova. ¡El Willy! Y lo digo porque las veces que vengo a Maracaibo, y hoy no fue la excepción, me da tristeza, porque Maracaibo fue una de las capitales más bellas de América del Sur. Y uno ve el abandono, la destrucción que la sometieron los guarimberos. Ahí están las huellas, las heridas. Willy, yo quiero que estemos en comunicación permanente, Omar, Willy y todos los alcaldes, porque yo quiero que recuperemos a Maracaibo y que sea la capital más bella de toda América del Sur otra vez. Maracaibo la bella, Maracaibo la grande. Y así con todas las ciudades. Pero hay que empeñarse a trabajar las prioridades. Yo quiero por eso hacer ese taller de trabajo para acoplar los planes. Porque este año hemos cumplido una agenda extraordinaria. Hay que ver lo que al finalizar este año significa, haciendo el balance, decir al país y al mundo, Venezuela ha cumplido una agenda impecable en lo electoral y tenemos democráticamente electos 335 alcaldes, alcaldesas y 23 gobernadores del país. Hemos renovado todos los poderes locales, regionales y municipales del país. En medio de una guerra económica, en medio de una agresión de sanciones de Donald Trump. ¿Cómo se dice? ¿Trump o Trump? Cancelado. Cancelado, estoy de acuerdo, pues. Bendito Dios. Ahora, hay que verle la cara a eso. Hay que verle la cara, y yo resalto, a ganar elecciones en un país sometido a una guerra bestial. Hay gente que con el petróleo a 100 les gusta el cargo, el carguito. Ah, vení, nombrame pues presidente de no sé qué cosa, con el petróleo a 100, pero con el petróleo a 20 se declaran opositores o traidores. ¿Cuántos traidores hay por ahí? A cada traidor que salga, el pueblo al frente con su lealtad y su amor. ¡Basta ya de traidores! ¡Basta ya de traiciones! Este pueblo está cansado de traidores. Y este pueblo este año ha dado una lección gigantesca de lealtad a una idea, a un sueño, a una esperanza, a una revolución. Porque ¿cómo se puede llamar ganar en fila apenas en 140 días tres elecciones? ¿Cómo se puede llamar? Lealtad, conciencia, pueblo de gigantes, así que se puede llamar. Pueblo de Chávez, lealtad y amor supremo al ideal que nos dejó el comandante Hugo Chávez. ...2017 hemos demostrado que somos más fuertes mientras más unidos estamos, mientras mantenemos en alto la conciencia de los problemas, mientras atendemos los problemas, no importa lo grave que sean o lo difícil que sean. Nunca, nunca se debe quedar ni un solo problema sin ser atendido, sin la orientación oportuna al pueblo, sin la lucha allí. Yo por eso le digo a Omar, querido compañero Omar, gobernador, y les digo a ustedes, alcaldes, alcaldesas, compañeros, compañeras, aquí lo que se impone en los días
semanas y años por venir es profundizar el concepto del gobierno popular de calle, del gobierno directo, del gobierno recorriendo los barrios, recorriendo los pueblos. Nadie se vaya a chinchorrar en las oficinas con aire acondicionado y olvidarse de un pueblo que está esperando, clamando. La oficina tiene que ser el barrio, la esquina, la cancha, la calle. Fíjense ustedes algo importante. Yo creé el carné de la patria este año. Es un bebé y va avanzando el carné de la patria. Y tengo planes, ay Dios mío, el 2018 va a ser el gran año del carné de la patria, arrancando apenas en enero, para proteger al pueblo, para la seguridad social. Y he decidido regionalizar. Y estoy decidido en el taller del martes municipalizar el carné de la patria para que llegue más. Sea el carné de la patria para atender las comunidades. Fíjense ustedes en el Zulia, Naguará, en el Zulia. Este es el total carnetizado en el Zulia. En el Zulia es el estado donde hay más carné de la patria de todo el país. 1.928.439. Omar, hay que crear el sistema de gobierno popular a través del carné de la patria para atender a todo nuestro pueblo, para atender a la mujer jefa de hogar, para atender a los pensionados y pensionadas, para atender a la juventud y el plan Chamba Juvenil. Para atender a todo el que necesite. Hay necesidades colectivas, ¿verdad?, de la comunidad. Las necesidades del agua, de la vialidad, de la escuela, del ambulatorio, del transporte, ¿verdad?, de la seguridad. A través del sistema de carné de la patria, Omar. Y lo dejo en tus manos porque sé que eres un hombre muy inteligente. Te lo entrego como una tarea de hoy. Te entrego, Omar Prieto, el carné de la patria en el estado Zulia para configurar un sistema de gobierno popular y atender a todos los zulianos, a todas las zulianas, con esmero, con dedicación, con amor. Las necesidades colectivas de las parroquias, de las comunidades, de los barrios y las necesidades individuales también. Las necesidades individuales, fortalecer los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción en la lucha contra los bachaqueros que se roban los productos del Zulia para llevárselos a Colombia, para especular. Los CLAP son la solución. Producir en la comunidad. Organizar mejor los CLAP. Fortalecerlos con el carné de la patria. Ahí están los instrumentos. Ahí están los instrumentos fundamentales de lo nuevo. Hay que crear nuevas formas de gobierno. Utilizar la tecnología directamente. Con el carné de la patria tenemos el código QR. El primer país del mundo que está utilizando el código QR para proteger socialmente a su pueblo se llama la República Bolivariana de Venezuela. Somos nosotros en el mundo. Por eso ensayé en diciembre el bono navideño. El bono del niño Jesús,
compatriota, las misiones, grandes misiones, todas, Omar, deben llegar al ser humano, poner al ser humano en el centro, al pueblo en el centro. Todas las misiones y grandes misiones, barrio adentro, salud, la gran misión Vivienda Venezuela. Todas las misiones tienen que fortalecerse y tributar al carné de la patria como sistema de gobierno directo. Eso es lo nuevo. Ese es el futuro. Y nosotros tenemos que ir consolidando lo nuevo y el futuro en tierras tan poderosas como la tierra zuliana. Consolidar lo nuevo, consolidar el futuro. Hay temas prioritarios. He dado órdenes al comandante estratégico operacional, almirante en jefe, Remigio Ceballos, para que se dé un apoyo nuevo y extraordinario, un apoyo especial en la lucha por la seguridad del Zulia, en el plan que plantea el gobernador Omar Prieto. Incrementar la presencia de las fuerzas especiales, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Bolivariana, en operativos especiales, de las Fuerzas de Acción Rápida. Seguir fortaleciendo nuevos sistemas, compañeros, compañeras. Solo nosotros podemos construir lo nuevo, porque tenemos el amor, tenemos la experiencia y tenemos el plan de la patria que ahora adquiere una nueva dimensión en el estado Zulia. Compañero gobernador, veníamos hablando de temas precisos del estado Zulia. Yo le pido que usted haga un gran esfuerzo unitario de convocar a la mejor gente, a la más honesta. No se deje rodear por gente que venga a jalar bola, ni venga a corromperse y a utilizar el poder para sí mismo. Un combate completo contra la corrupción desde ya. Usted que es un hombre honesto, sincero, dele duro a la corrupción, dele duro a los burócratas, y el que venga a tomar un cargo para acomodarse, para afuera inmediatamente. No lo dude, hermano gobernador Omar Prieto, mano dura al burocratismo, a la corrupción. Y hagamos con dedicación, con la experiencia, la dedicación, la disciplina, la honestidad que tiene usted, querido hermano gobernador, que tienen ustedes, queridos compañeros, alcaldes, alcaldesas, hagamos un solo equipo para atender junto al pueblo todos los problemas, para solucionar los problemas. Cuenten con un apoyo, hermanos y hermanas del Zulia, cuenten con todo el apoyo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para que el Zulia salga adelante con más fuerza, para que el Zulia reverdezca, para que el Zulia crezca, para que se ensanchen los caminos de las misiones, grandes misiones del desarrollo económico y del socialismo. Yo le decía a Omar, le recordaba que el comandante Chávez siempre, en cualquier cosa que uno hacía, cualquier proyecto, si alguien le presentaba un proyecto para una cooperativa económica, un proyecto para un consejo comunal, un proyecto para una obra pública, el comandante Chávez siempre preguntaba, ¿y el socialismo? ¿Dónde está el socialismo en ese proyecto? ¿Ustedes creen que el socialismo va a brotar como un manantial natural, como brotó el petróleo? ¿Ustedes creen que nos va a caer como nos cae la lluvia?
El socialismo tenemos que aprender a construirlo todos los días, en todos los espacios y en todas las dimensiones. Compañero Omar Prieto, usted que es un hombre cristiano, profundamente cristiano, tiene la base espiritual de Cristo para llevar adelante el proyecto del socialismo en el Zulia. Omar, hermano, compañero, asume en cada acción de gobierno, de cada día, de todos estos años en que vas a ser el gobernador del pueblo del Zulia, el proyecto del socialismo cristiano, bolivariano, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo espiritual, en lo territorial. El proyecto del socialismo en lo económico. Únete a la clase obrera, como decía el canto de Alí. Busca al obrero en la fábrica. Busca al que labra la tierra. ¿Qué más? Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga, que la misa de domingo con pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión. Dile que Dios no se arrecha, que Él está de acuerdo con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que Él está de acuerdo con revolución. Enséñale el camino cuál es. Enséñale el camino cuál es. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo y a él combatiré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo y a él lo venceré. Con la lucha no más, la miseria se va. Con la lucha no más, es que el yanqui se va. Con la lucha no más, y Omar, con la lucha no más, y con Omar en la gobernación, es que el yanqui se va. Vamos con el socialismo de la esperanza renovada. Socialismo en lo económico, busca la clase obrera. Busca la clase obrera de PDVSA y dile, hermano trabajador, vamos a recuperar PDVSA de la corrupción, vamos a recuperarla y elevar la producción y a resolver los problemas y a combatir a los infiltrados que sabotean la producción. Le hago un llamado desde Maracaibo a la clase obrera petrolera a apoyar al presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, en la recuperación integral de la moral y de la producción. Busca a los campesinos, busca a los productores del campo. Omar, a mi nombre, habla mi nombre, Omar. Busca a todos los productores del campo, a los que producen carne, a los que producen leche, a los que producen plátano, café, cacao. Búscalos a todos. Dale la mano y dile, productores, basta de bachaqueo, vamos a producir para el pueblo a precio justo. Y cuenten con mi apoyo para el financiamiento, para el apoyo de la infraestructura, de la maquinaria, de todo. Omar, tú tienes un telefonito para comunicarte conmigo. Me puedes llamar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Me puedes enviar mensajes. Convoca a todos los sectores productivos de la economía zuliana. La economía zuliana es un poder en el país. Convócalo, compadre, y dale mi palabra de compromiso, de respaldo, de apoyo, y comprométete para que el Zulia sea una región potencia en la recuperación económica de Venezuela. Así lo necesitamos. Así lo necesitamos.
Y lo más importante, además, yo le decía a Omar, lo más importante es el pueblo, lo más importante es la educación, la conciencia, la organización del pueblo. Sin educación, sin conciencia, sin organización, sin espíritu popular, no somos nadie, no somos nada. Solo con un pueblo educado en valores, solo con un pueblo lleno de energía, un pueblo trabajador, solo con un pueblo con una conciencia superior y con organización en su base, en los consejos comunales, las comunas, en los CLAP, en las VCH, en los sindicatos, en los partidos y movimientos políticos. Solo con un pueblo así es posible transitar el siglo XXI venezolano. Es posible construir y conquistar el futuro como estamos llamados a hacerlo nosotros. Nosotros estamos llamados a ser los conquistadores y constructores del futuro de este siglo XXI para el pueblo del Zulia y para todo el pueblo de Venezuela. Por eso le decía a Omar, y le digo a ustedes, alcalde, a todos, incluyendo los dos alcaldes de la oposición, les di la mano, les di un abrazo y les dije, cuenten conmigo para el trabajo. Alcaldesas, vamos a darle un aplauso a la mujer alcaldesa, que se paren las cuatro alcaldesas. ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva las alcaldesas del Zulia! Miren, lo más grande, compañeros, compatriotas, ustedes, y se lo digo a todo el pueblo venezolano, por las grandes tareas del futuro. No crean en quien venga por ahí a decir yo soy el salvador de Venezuela, porque van a salir salvadores. Ahora para el 2018 hay una fábrica de salvadores de Venezuela. Los estáis esperando. En Washington ya tienen candidato presidencial de Donald Trump para el 2018. Ya Donald Trump eligió un candidato presidencial y Venezuela va a saber quién es, porque no soy escaparate de nadie. Todo tiene su momento. Ya Washington eligió y anda haciendo lobbies y dando órdenes. Ya a Ramos Alú le dijeron, no te vistas que no vas, Ramos Alú. Yo te lo dije. No es para que comas casquillo, Ramos Alú. Es que no vas a ser candidato ni a presidente de la Junta de Condominio donde tú vives. ¿Lo entendéis o no lo entendéis, Ramos Alú? Ese motor dejó de funcionar, Ramos Alú. Ya Donald Trump tiene un candidato para Venezuela. Esperemos que todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Por eso que yo te digo, Omar, alcalde y alcaldesa, lo lamento por los alcaldes de oposición, que les tengo cariño, ¿vale? Les quieren imponer un candidato desde Washington. Lo más importante de todo lo que nosotros hacemos en la economía, en la seguridad, en la salud, en el carnet de la patria, en la vivienda, todo, lo más importante de todo, queridos hermanos, es la construcción del poder popular, del poder comunal, de las fuerzas del pueblo en el barrio, en el caserío, en el urbanismo, en la comunidad, las fuerzas del pueblo en la fábrica, en el centro de trabajo, en el campo. Esa fuerza nos hace indestructibles. Yo creo, como creo en mi vida misma, y además tengo un encargo personal del comandante Chávez, quien aquel día de octubre me dijo, Nicolás,
te encargo las comunas como te encargaría mi vida misma. Yo te digo lo mismo, Omar. Te encargo el desarrollo del poder comunal, de las comunas y del poder popular como la vida misma del pueblo del Zulia. Poder, poder, poder popular. Fortalecer la unión. Que viva la milicia nacional bolivariana, vale, míralos allá, mis hermanos milicianos, mis hermanas milicianas. Miren, es muy importante, y aquí me dirijo a los revolucionarios y revolucionarias del Zulia, y me dirijo a toda Venezuela. Ustedes saben por qué hoy podemos decir 2017, victoria popular, victoria electoral, victoria de la paz. ¿Ustedes saben por qué lo podemos decir? Porque hemos mantenido la unión del alto mando político en primer lugar, del alto mando político militar, y hemos mantenido la unión de todas las fuerzas políticas, de todos los movimientos políticos del país y de los movimientos populares de base. Es un pecado mortal quien se ponga a dividir las fuerzas políticas y populares de la revolución bolivariana, quien trate de dividirlas. Así lo digo. Debemos cuidar, cultivar. Hay que dejar de lado cualquier ego, cualquier vanidad, el individualismo, el chismorreo, la intriga, no, el sectarismo. Hay que poner en primer orden el espíritu de unión nacional, de unión revolucionaria, de unión antiimperialista, de unión en el trabajo, de unión en la acción diaria, de unión espiritual y moral. Usted, compañero Omar Prieto, querido hermano, conviértase en el campeón mundial de la unión del sectarismo y demuestre como líder que en la revolución cabemos todos, que la revolución necesita a todos los venezolanos, a todos los zulianos. Conviértase en el líder campeón mundial de la unión del Zulia. Extienda sus brazos a todas las fuerzas del campo revolucionario, pero extienda sus brazos más allá. Aquellos zulianos que no votaron por usted como gobernador, deben saber que usted es el gobernador de todas y de todos aquí en el Zulia. Eso es algo bonito. Solo nosotros lo podemos hacer. Solo nosotros tenemos el sentimiento para hacerlo de verdad. Para que no sea politiquería. Solo nosotros tenemos el amor. Así que yo llamo a la unión. A la unión. Unión, unión de nuestra fuerza. Cuidadito con la vanidad, el ego. Cuidadito con el individualismo. Hay gente que se deja llevar por el ego, por la vanidad, y de un día a otro uno los ve por ahí dando lástima de traidores. No es tiempo de traidores, es tiempo de ser leal a un pueblo amoroso que nos ha dado su respaldo, que no nos ha dejado solos ni un segundo. Unión, unión y más unión. Ese es el llamado que yo dejo en el Zulia. El Zulia, este año, ha dado muestras de que tiene con qué. El Zulia este año ha dado muestras de que hay pueblo para rato. El Zulia ha dado muestras de que hay revolución para rato. El Zulia ha dado muestras de que va a la vanguardia
de los grandes cambios y de las grandes esperanzas de Venezuela. Esa bandera mollejúa que está ahí, esa bandera bellísima que ustedes pusieron aquí a presidir este acto, se me parece a la fuerza que veo en los ojos de ustedes, a la fuerza que veo en el pueblo zuliano. Creo en el Zulia, quiero al Zulia, y sé que el Zulia le va a dar una gran lección al pueblo de Venezuela en el año 2018. Confío en ti, pueblo de Zulia, sigamos unidos. Cuenten conmigo, para ahora, para siempre, cuenten con este presidente obrero. ¡Que viva el pueblo del Zulia! ¡Que viva el gobernador Omar Prieto! ¡Que viva la victoria electoral del 10 de diciembre! ¡Que viva la esperanza del año 2018! Y como empezamos con la tambora y el canto, quiero darle las gracias a la agrupación Los Gaiteros de San Sebastián y pedirle que despidamos este acto con la alegría de la gaita. ¡Hasta la victoria siempre! Sí. ¡Venceremos! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Venezuela! Gracias, gracias. Y así culmina este acto protocolar de juramentación y toma de posesión del nuevo gobernador de la... Amarillos, amarillos, amarillo llevo los plátanos, los tengo bien maduritos, rebuscos y morochitos. Asamblea Nacional Constituyente y se subordinaron ante su poder originario y plenipotenciar. Podemos recoger de las palabras del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros la convocatoria que hizo a los 23 gobernadores y a los 335 alcaldes y alcaldesas electos el pasado 10 de diciembre a un taller de planificación que se realizará la semana entrante, que tiene como propósito unificar los esfuerzos, unificar planes y proyectos para poner en sintonía a todos los mandatos regionales y municipales para crear un plan nacional, un plan único destinado a, por supuesto, atender de manera integral al pueblo venezolano. Comentó también que a partir de estas victorias electorales se abre una nueva etapa de diálogo, de trabajo mancomunado en el país que requiere la colaboración de todos y todas, por lo que hizo una convocatoria a todos los alcaldes y a todas las alcaldesas, a los gobernadores y a gobernadoras a poner en todo su trabajo para garantizar la atención integral del pueblo bolivariano de Venezuela. Pudimos ver cómo el pueblo zuliano colmó las instalaciones del Palacio de Eventos para recibir al primer mandatario nacional que decidió acompañar el día de hoy este gran acto acá en el estado Zulia para, por supuesto, celebrar la victoria perfecta que logró la maquinaria 4x4 que trabajó arduamente para consolidar la victoria perfecta acá en el estado Zulia. Con estas palabras nosotros concluimos este acto de juramentación del nuevo gobernador Omar Prieto Fernández. Retornamos el contacto a la señal de Venezolana de Televisión.